Ages, humans and cats have woven a unique and sacred bond, a pact respected by our feline friends, unlike their canine counterparts. As custodians of the pristine litter box, they graciously leave their treasures behind. Across the ages, our timeless pact endures, yet a challenge arises when the hallowed ground must be shared. Super Kittens Arena. Super Kittens Arena is an exhilarating and competitive game designed for two players. Assemble your team of adorable kitties, roll the action dice, and brace yourself for an intense showdown. Victory awaits the first player to align three kittens, but the path to success is no walk in the park. Navigate through a blend of luck and strategy in this fierce battle. The action dice empowers you to position, maneuver, or even make your kittens leap, all amid the chaos of ninja kicks and playful cat scratches. Super Kittens Arena is also adapted to be played on the go. But what if these kittens possess... Super Kitten Arenas, entonces, el lanzamiento será mañana y es parte de Pou Games. Y para hablar acerca de ellos y su gran trabajo y cómo nació toda esta idea, es que tenemos a su cofundador, Alejandro Palmero. Bienvenido, Alejandro, un placer que nos acompañes. Muchas gracias, buenas tardes para ti y para todo el público. Bueno, estábamos viendo imágenes de lo que va a ser el nuevo juego que lanzan justamente mañana, que sin duda alguno están todos expectantes, porque es como una versión renovada de lo que lanzaron en el 2023. Exactamente. Acá es una versión del juego que tenemos acá en la mesa, que en algún momento seguramente... Acá lo estamos viendo, en este momento. Tomando, que lanzamos en 2023, fue nuestro tercer juego lanzado al mercado. Somos un proyecto que nació en 2018. Ahí está, me quiero quedar un segundito, vamos al inicio de este proyecto que nació en el 2018, porque lo decíamos con Leito al comienzo del programa, mucho tiene que ver un papá y una hija, estamos hablando de Diego y de Olivia. Correctamente, Diego y Olivia, que son mis amigos y socios en esta aventura, que bueno, comenzó todo con cuando Olivia tenía 5 años yendo al jardín de infantes y... En el viaje, tenían un viaje desde Ciudad Vieja hasta la Plaza Varela, más o menos, que era donde quedaba el jardín, ellos vivían en Ciudad Vieja. En el ómnibus, viajaban en ómnibus, no tenían autos, entonces en ese tiempo de unos 40 minutos en hora pico, 45 que les llegaba a llegar, querían hacer algo para entretenerse en el camino. Y bueno, en esta idea de Diego, no quería darle el celular desde tan chiquita, le propuso a ella hacer un juego juntos. Ajá. Y a partir de ahí se pusieron a diseñar juegos que pudieran jugar en el camino, en ómnibus en movimiento. Y ahí nace el primer Pou Game, que fue la primera idea del juego, que pasó por... Ahora tenemos varios, pero en su momento fue un juego que era una lata, que tenía determinadas cosas. Y bueno, empezamos a pensar formas de hacer juegos creativos desde Uruguay con esa característica, que siempre tengan el carácter de jugar en el camino. Pou, de hecho, se llama Pou por Play on the Way, que es jugar en el camino. Jugar en el camino. Y así surge todo esto, como vos decías, en el 2018 y durante la cuarentena del 2020 es que lanzan el primer juego que fue gratuito. Exactamente. Ahí nosotros pensamos, siempre la idea fue apuntar al mercado internacional, a poder sacar nuestros juegos afuera. La industria de Uruguay es bastante pequeña para juegos de mesa, por más que ha venido, por suerte, creciendo muchísimo en todos estos años. Y tenemos un montón de colegas que hacen las cosas súper requete recontra bien. Pero bueno, en este camino, en el medio pasaron cosas, pasó una pandemia y hubo un llamado de Ani en ese momento a industrias creativas para lanzar juegos o a distintas cosas que se pudieran hacer en cuarentena. Nosotros presentamos un proyecto, era una adaptación de uno de los juegos que teníamos, se llamaba Pou Robots, que era la característica que tenías que jugarlo, tenía que ser sí o sí para jugar con cosas que tuvieras en tu casa, porque eso en la pandemia capaz claro, no podías salir. Y hasta te enseñábamos a hacer los dados con rollos de papel higiénico, por ejemplo. Entonces, fue una aventura súper linda, tuvo una muy linda repercusión. El juego sigue aún online en la página nuestra, lo pueden descargar el PDF, imprimirlo o hacerlo a mano igual, que está todo bien. Y bueno, y eso fue como el puntapié inicial que después fue dando origen a otros juegos que fuimos lanzando. Y bueno, hasta llegar a este Kittens Arena en el 2023. Correcto. Y lo que va a pasar mañana, que es el lanzamiento del Super Kittens Arena. Exactamente. Que además me parece, perdón Ale, que te interrumpa, destacar también que esta nueva versión tiene un diseño inclusivo. Correcto. Eso es, creo que, la característica más importante de este juego. Porque si bien es un juego súper divertido, es para toda la familia, a partir de los 7 años en adelante lo pueden jugar. Y la verdad, lo hemos probado en muchos eventos, en muchas ferias, en muchos...
desde Montevideo Comics, Freaky Fest, que van miles y miles de personas, sí. Lo han probado y les encanta, a un público muy variado. Notábamos, y desde hace tiempo era algo que queríamos hacer, que estaba faltando, que habían cosas que se podían hacer desde el diseño para volver los juegos más inclusivos. Como que hay una parte de la población que no es tenida en cuenta generalmente, y en este caso son las personas con discapacidades visuales, ya sean personas ciegas, con baja visión o hasta daltónicos, que hay distintos tipos de daltónicos. Entonces decidimos juntarnos con Únculo, Unión de Ciegos de Uruguay, acercarle nuestro juego, nuestra idea, después de investigar un poco de qué forma podíamos hacer que este juego que habíamos lanzado el año pasado fuera también inclusivo. Y bueno, ahí nos abrieron las puertas, nos empezamos a tener reuniones y empezamos a toda una etapa de validación increíble, que estamos trabajando con un equipo de la Red Mate que ellos tienen ahí, que trabajan muy pero muy bien. Un abrazo grande a Agustín y Camila, que son parte del equipo, que están ahí con nosotros trabajando mucho en esto. Y ellos nos empezaron a asesorar en cómo hacer las piezas para que sea inclusivo. Y esto es una cosa muy importante porque, para tener una idea, la industria de los juegos de mesa, esto va a ser un juego que mañana va a tener su lanzamiento mundial. Claro. Y la industria de los juegos de mesa produce más o menos en promedio unos 4.500 juegos de mesa por año. Prácticamente de esos no llega ni al 0,01% para personas con estas condiciones. De hecho, los únicos juegos que tienen son el ajedrez, el dominó, los clásicos. O sea, de todos esos juegos nuevos que salen, no hay para ellos. Lo más actual es el 1. Y ahí quedaron. Entonces, bueno, este es el desafío que tenemos de poder hacerlo inclusivo. Lo logramos gracias a ellos. Y hoy estamos como muy emocionados porque va a salir. Es un juego que nos gusta remarcarlo también. Es para todo el mundo. O sea, lo que hicimos fue hacerlo inclusivo. Pero también con una característica de cualquier persona, alguien que ve y alguien que no ve, lo puedan jugar en la misma mesa. Que puede ser para ambos. Exactamente, que eso también a veces era un problema para otro tipo de juegos, porque bueno, quizás es pensado solamente para personas ciegas, pero y claro, no para poder interactuar. Pero este tiene esta inclusión que me parece que debemos de celebrar. Exacto. Y estar todos atentos mañana al lanzamiento. Pero también tenemos que estar atentos porque desde nuestro lugar podemos colaborar. Exactamente, podemos colaborar. La campaña es una campaña de financiación, de prefinanciación, digamos. ¿Cómo trabaja esto? Es una plataforma que se llama Kickstarter, que es internacional, y uno ahí para colaborar debe loguearse y entrar al proyecto, y va a tener distintas formas de colaborar con el proyecto. La primera, la más básica, digamos, es un aporte que ustedes consideren que puedan hacer, sea de $1, sea de 2, de 5, de 10, no importa. Después está el primer juego, que es el juego base, que es muy similar a lo que ven acá, pero con mejores piezas y haciéndolo inclusivo. Sí. Ese está a partir de $39 y luego empiezan a sumarse una serie de expansiones con más personajes, más tableros, hasta las opciones incluso de comprar tu juego y por poca plata más regalarle un juego igual a una persona ciega de Uruguay. Ajá. Es como una compra, yo digo, solidaria. Bueno, solidaria, un regalo. Un regalo. Un autorregalo y un regalo para el otro. Correcto. ¿Y por qué es la importancia de esta colaboración, de esta financiación, Alejandro? Es muy importante lograr la financiación, y acá le pedimos a todo el pueblo uruguayo que nos ayude, porque Kickstarter es la plataforma líder mundial de este tipo de cosas, de prefinanciación. Y ahí compiten juegos y proyectos de todo tipo, de todas partes del mundo. Para lograr visibilidad, nosotros lo que tenemos que hacer es lograr la cantidad de $5.000 en el primer día, en lo posible, en las primeras 24 horas, porque eso te da más visibilidad en la plataforma y empieza a hacer que te pongan bien arriba y cada vez más gente de todo el planeta lo empiece a patrocinar. Y empieza a tomar como una dimensión muchísimo mayor el juego, la importancia que siempre lo decimos, es más que un juego. En realidad estamos buscando realmente que tomar conciencia o ayudar a la industria a tomar conciencia de que hay un público y que son las personas ciegas y de baja visión, que está bueno que los contemplen. Exactamente, y ojalá nos copien y hagan más juegos para personas con esta condición. Y bueno, es eso, la importancia acá es poder fundar el juego en las primeras 24 horas. El juego va a estar activo desde el martes 19, o sea desde mañana. Mañana hasta el jueves 11 de abril. ¿Cómo hacemos, Alejandro, para poder ingresar? ¿A dónde tenemos que ir? Perfecto. Ahí pueden entrar de dos formas distintas. O ir a nuestras redes de Pou Games en Instagram, en Facebook, o a nuestra misma página, Pou Games guión del medio, o sea, Pou-Games.com. Y ahí hay banners que te llevan perfecto, directo a la campaña. Y si no, yendo a Kickstarter, que es como patadainicial.com. Sí. Y ahí buscan en el buscador Uruguay o Super Kittens Arena y va a salir el link. Ahí tenemos todas las posibilidades. A partir de mañana, martes 19 de marzo. Correcto.
Les agradecemos de verdad a todos porque, aunque parezca ínfimo la colaboración, aunque sea un dólar, para nosotros es un montón. Y de verdad que va a hacer que este juego sea realidad, que es lo que estamos buscando. Para sin todo. Duda. Y la importancia de estas primeras 24 horas, ¿no? Exacto. De poder colaborar a partir de mañana con estos juegos, además que tienen la posibilidad de ayudar, porque podés regalar a otro, y que además de autorregalarte, como decimos. Exacto. Nosotros. Viene ideal y además podemos ir adelantando el Día del Niño, que parece tan lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Por supuesto. Y además es un súper regalo, y recordemos cómo surge esta iniciativa de la mano de este papá y de esta hija, que hacen estas posibilidades. Además, a todos nos ha pasado. Uno se va de viaje, un viaje de repente de algunas horas o no tanto, y decís, ¿qué hago? ¿Le doy el celular? No. Bueno, acá tenés una posibilidad. Tengo solo una cosita más. Sí, claro. Para, que fue bueno lo que dijiste del Día del Niño o el Día de la Niñez. Que es una plataforma de prefinanciación. Esto quiere decir que nosotros tenemos un mes para fondear el juego, para lograr ese capital que necesitamos, y de ahí se va a mandar a producción y luego se distribuye a todo el mundo. Entonces, no es loco que pienses en el Día de la Niñez, porque quizás se entregue el juego en esa fecha. Y bueno, la logística acá no es como que no voy a comprar un juego ahí, claro, en internet y me va a llegar, claro, por delivery ahora. A las 24 horas. Acá es un poco distinto, es apoyarlo para lograr tener el capital para poder hacerlo. Ya lo sabemos. Vamos a lograr ese capital para poder hacerlo. Así que ya sabemos, mañana estar atentos a todas las redes y poder ayudar desde el lugar que podamos. Pero lo importante es poder ayudarlo. Así que, Alejandro, muchísimas gracias. Felicitaciones entonces a Olivia, por sobre todo, sí, y a Diego. Pero a Olivia, que me parece que mucho tiene que ver en todo esto. Olivia está en la escuela, que querer llegar a ver la grabación. A ver, le mandamos un beso grande a Olivia, que además como ella y su papá también tienen mucho que ver con esto junto a Alejandro. Así que felicitaciones por el trabajo, gracias. Alejandro. Muchísimas gracias.